castillo que hemos hecho, Julia. ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Mira! ¡Ideal para Leo! ¡Lo ha convertido en un castillo encantado! ¡Qué dime! ¿Eres su alteza el príncipe? ¡Juega con nosotros, Daniel! Ya soy muy mayor para jueguecitos. ¿En serio? ¡Tú no eres mayor, Daniel! Bueno, no muy mayor. Pero solo los pequeños juegan con juguetes. ¿Y qué hacen los chicos mayores si no juegan con juguetes? Bueno, juegan con otras muchas cosas. No quiero hacerme mayor. ¡Me encantan los juguetes! ¿Y a mí? ¡Oh, no! ¡Leo! ¡Ya lo tengo! ¿Estás bien, Leo? ¡Guay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Daniel, ha venido tu hermano. Vale, voy para allá. Daniel viene enseguida. Gracias. ¿Quiere también tomates frescos? Vienen de regalo. Ah, genial, Jimmy. Gracias. ¡Jimmy! ¿Qué hay, hermanito? No soy tu hermanito. ¿Ah, no? Daniel cree que es demasiado mayor para que le llames hermanito. Ah, de acuerdo. Lo siento. Hermanote. ¿Qué haces aquí? Le acabo de entregar la compra a Rose. Espera, tengo otras dos entregas. Tengo que llevarte a ti con mamá. Ni que me hubiese comprado en la tienda. Y a Julia con su mamá. Somos niños, no bolsas. ¿Te gustaría hacer una entrega especial? Ve a coger la bolsa de tomates en mi moto. Es para Rose. Sí, jefe. ¿Qué le pasa a Daniel? Sí, está un poco raro. Oh, es que es su cumpleaños este viernes. ¿Sí? ¿Nos lo ha dicho? No, ¿habrá una fiesta? Sí, y quiero que sea muy especial. Le he preparado una sorpresa, pero no le digáis nada a Daniel. ¡La tengo! Anotado. ¡Bravo! Eres un buen ayudante. Soy lo bastante mayor para ayudarte. ¿Puedo trabajar contigo o ser tu ayudante? ¿Mi ayudante? No sé qué decirte. Me parece que tener un ayudante es demasiado ostentoso para un chico de los recados. Te llevo a casa. Venga, vamos. ¡Hasta mañana en el cole! ¡Adiós! Bueno, chicos, es hora del recreo. ¿Podemos quedarnos en clase? Queremos preparar una piñata para el cumple de Daniel. ¡Qué bueno! Venid, tengo cosas que os servirán. La haremos con la forma de un balón de fútbol. A Daniel le va a encantar. ¿Que vea qué? Te estábamos haciendo una piñata. ¿Que explotó? No quiero una piñata. Eso es para niños pequeños. ¿No piñata? Pero si es tu cumple. No vamos a hacer una fiesta. Solo vamos a pasar el rato como los mayores. Va a ser un cumple muy especial. ¿Qué podríamos regalarle? No sé. Dice que es mayor para regalarle juguetes. ¿Cuándo vamos a darle los regalos?
No sé. Lo mejor será esperar y ver qué hacen los demás. Recuerda, no digas feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Shh, no digas eso. Hola, Julia. Hola, Mika. ¡Feliz pasar el rato, Daniel! No se dice feliz cuando se está pasando el rato. No deberíamos haber traído al lío. Sentaos. ¿Dónde está todo el mundo? Todavía no ha llegado nadie. Llegar pronto es demasiado... ostentoso, ya sabes. Vaya una palabra, Daniel. ¿Qué significa? Ostentoso significa... bueno... significa ostentoso. Lo entenderás cuando seas mayor como yo. Entonces usarás las palabras raras del diccionario. ¡Diccionario! ¡Libro! ¿Qué has dicho? ¡Nada! ¡Nada! Es que... o sea... hay un montón de palabras en el diccionario. Oh, claro que sí. Hay montones de palabras de mayores. Palabras como ostentoso. ¡Mi yo-yo! O sea, ¿qué hace un yo-yo aquí? Perdonadme, enseguida vuelvo. ¿Y si Daniel dice que nuestros regalos son ostentosos? ¿Mejor los escondemos? Sí, tienes razón. ¿Pero dónde? Pregúntale a Lío. ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde escondemos los regalos? ¡Sofá! ¡Buena idea! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¿Habéis traído a Lío? ¡Lo va a ver todo el mundo! No pasa nada. Lo esconderemos debajo del sofá. Vale, vamos a sentarnos. ¿Te pareces a Jimmy? Eso es, porque ahora soy mayor. ¿Dónde está Jimmy? Está haciendo algo importante. Se pasará más tarde para saludar, como hacen los adultos. ¿Os apetece beber algo? ¡Un batido de chocolate! ¡Otro para mí! Esto no es una fiesta. Los batidos de chocolate son para pequeñajos. Voy a traeros agua. Vale. Me gusta el agua. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué haces? El confeti es solo para niños pequeños. Pero... a todos les gusta el confeti. Ay... voy a por la escoba. ¡Sorpresa! ¡Oh, no, chicos! Jimmy se va a burlar de mí. ¡Sorpresa! ¡Apúntate un tanto! ¡Ya eres un año mayor! ¿Qué ocurre? Las fiestas de cumpleaños son para los niños pequeños. Pues yo soy mayor y me encantan las fiestas de cumpleaños. Nadie es demasiado mayor para una fiesta. ¿Lo ves, Daniel? Hasta a los mayores les gustan las fiestas. ¿Quieres decir que puedo tener una gran fiesta aunque sea mayor? ¡Yupi! ¡Es mi cumple! ¡Los regalos! ¡Los regalos! Esto es para ti. Un blog para apuntar los recados. ¡Feliz cumpleaños! La gorra de reparto. Ahora eres un adulto igual que yo. Bueno, esta es una fiesta de cumpleaños realmente ostentosa.